¿Qué tal, estimados amigos? Me da mucho gusto recibirlos en esta serie de televisión, el Instituto de Química, la punta de la innovación. Fíjense, el día de hoy ya con el tercer programa de esta serie, de un tema que sin duda nos interesa a todos, nos involucra a todos, que lleva por título Arsenales contra el Cáncer. Yo soy Carlos Esquivel Acroa, con el gusto de saludarlos aquí en Mirador Universitario y sobre todo pues conocer ¿qué hay al respecto de este importante tema? Sobre todo, pues para tratar de contrarrestar esta terrible enfermedad que cobra vidas humanas cada día en nuestro querido mundo. Y para ello, como siempre, pues tenemos un panel de expertos que precisamente van a poder platicar con ustedes y darnos a conocer todo lo que se está haciendo en nuestro querido Instituto de Química de nuestra querida Universidad Nacional Autónoma de México. Así es que en primer término, me da mucho gusto saludar y darle la bienvenida al doctor José Guadalupe López Cortés. Él es investigador del Departamento de Química Inorgánica. Bienvenido, doctor. Qué gusto saludarlo. Muchas gracias por la invitación. La verdad es un gusto estar aquí y hablar un poquito de lo que estamos trabajando en el Instituto de Química, que siempre es una oportunidad, siempre se agradece. Sin duda alguna, muchísimas gracias. Por otro lado, también me da mucho gusto saludar al doctor Iván Castillo Pérez, también investigador del Departamento de Química Orgánica. Iván, bienvenido. Muchas gracias, es un gusto estar aquí. Aclaración nada más, somos del Departamento de Química Inorgánica. Yo diría ahora, y si me permiten, les pondría el adjetivo de los soldados de la salud, ¿no? Y sobre todo en este terreno de que a través de la investigación científica, pues ustedes estén preocupados de buscar nuevas alternativas de tratamiento. Así es que imagínense usted, el programa va a estar verdaderamente delicioso de conocer todo lo que hay en este sentido para tratar esta terrible enfermedad. Yo les recuerdo que este programa lo estamos transmitiendo totalmente en vivo. Su opinión, su participación nos enriquece y, por supuesto, sus comentarios. Así es que les voy a solicitar, si son tan amables, mire, usted se puede comunicar a las siguientes líneas telefónicas 5622-8728. También lo pueden hacer al 5622-8720. Pero si usted prefiere hacerlo a través de la vía electrónica, aquí ya vamos a aparecer ahorita y vamos a poner en su pantalla, ahí está ya, muchas gracias, la dirección electrónica mirador@cuaed.unam.mx. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo a través de la dirección electrónica mirador.cuaed.unam.mx para que usted nos haga el favor de seguir pues todos los programas de esta serie del Instituto de Química a la punta de la innovación. Así es que, sin más, vamos a entrar de lleno en materia. Yo quisiera empezar contigo, doctor López, pues precisamente para que nos comentes un poquito las líneas de investigación que usted está desarrollando en el Instituto de Química en esta materia. Muy bien. Mira, la verdad, nosotros tenemos un grupo de investigación que se ha enfocado últimamente a un poco orientados hacia la química medicinal a través de varios conceptos. El primero de ellos es generar compuestos organometálicos que puedan tener aplicaciones catalíticas para preparar compuestos de interés industrial, entre ellos compuestos farmacéuticos. La otra línea de investigación que tenemos es el desarrollo de compuestos que tengan actividad biológica, actividad farmacológica, que contengan un fragmento organometálico. Y la tercera, que va muy ligada con todas, es cómo producir reacciones empleando la energía de las microondas, que todos conocemos ya ahora. Antes, yo siempre decía que el microondas era mágico, porque yo ponía mi microondas, ponía mi taza de café y salía calientito, ¿no? Y listo. Y no había nada. Uh-huh. Pero bueno, ya hoy día, ya eso se aplica a una tecnología que se aplica en el laboratorio. Y también la energía del ultrasonido para, de esta forma, dar esa energía que requieren las reacciones químicas
y de esta forma tener reacciones mucho más limpias y que generen menos contaminantes. Y en tu caso, doctor Castillo, la línea de investigación. Nosotros, en términos muy generales, trabajamos en química bioinorgánica. Y esto es, pues, ¿qué hacen los metales dentro de los seres vivos? Esto es muy amplio en realidad, ¿no? Porque va desde, por ejemplo, ¿qué hace el hierro, no? Porque lo necesitamos, bueno, pues sabemos que necesitamos para que acarree el oxígeno en la sangre, ¿no? Otra vertiente es la de la química medicinal, que también estamos abordando. Y esta es desde el punto de vista de, bueno, pues sabemos que hay compuestos con metales que ya se utilizan como arsenales contra el cáncer, pero necesitamos otros compuestos con diferentes metales que tengan una mayor selectividad y quizá, idealmente, que sean menos tóxicos. Esa es la idea. Ahora, esto es interesante porque yo creo que la ciencia médica ha entrado ya en esta dinámica de ir buscando cada vez más compuestos, pues, para defendernos o para luchar contra la enfermedad. Muchos amigos de la audiencia no necesariamente están en el terreno de la química o de la medicina. Así es que, doctor, yo te pediría, si eres tan amable, ¿por qué no nos explicas o nos platicas un poquito qué son los compuestos organometálicos que ya nos estabas comentando y, de alguna manera, por qué los hace diferentes, por qué son tan especiales y por qué están ahora en el interés de la ciencia para solucionar el cáncer, por ejemplo? Muy bien. Los compuestos organometálicos, normalmente tendríamos que ver qué es un compuesto orgánico tradicional. Tradicionalmente, un compuesto orgánico es aquel que tiene en su estructura solamente átomos de carbono, ¿sí? De nitrógeno, oxígeno, ¿sí? Algún otro heteroátomo. Y normalmente los enlaces son muy estables. Va. Cuando nosotros involucramos ahora un enlace entre un carbono y un metal, entonces ahora tenemos un compuesto que nosotros llamamos organometálico, porque tiene la parte la combinación, orgánica, ¿no? Y el metal, ¿sí? Uh-huh. Estos compuestos durante muchos años se creyó que eran demasiado inestables. Desde el punto de vista, esa inestabilidad la aprovechamos para hacer catálisis y transformar en procesos mejorados los compuestos a compuestos útiles. Hoy día se sabe que no todos los compuestos organometálicos son inestables. Y entonces eso provoca que se vuelvan interesantes para las aplicaciones médicas. ¿Por qué? Porque los podemos usar como marcadores para una, digamos, para seguir una proteína. Los podemos usar porque pueden cambiar de color al contacto con otra molécula y eso nos va a permitir tener un seguimiento en un análisis. Sí, no, o pueden tener aplicaciones ya como fragmento, como tal, en parte de un medicamento. Entonces, realmente hoy día ya se tienen varios medicamentos organometálicos que están en la última etapa antes de ser comercializados. Y eso es verdaderamente importante porque realmente hace 15 años, 10 años, si uno hablaba de esto con una persona que se dedicaba a la comercialización de productos farmacéuticos, decía, no, si tiene metal, no queremos saber porque es muy caro o porque es difícil de manipular. Hoy día hemos demostrado, y en eso ha tenido mucho que ver la academia, no solo en México, en muchos países, de demostrar que es posible utilizar este tipo de compuestos químicos para... No, y incluso en términos de la toxicidad, ¿no? Que se habla muchísimo de cualquier fármaco. A mí me llama poderosamente la atención del ver que este tipo de combinaciones, pues siempre aprendimos que las moléculas pueden ser hidrosolubles, que pueden ser liposolubles, y al tener ya estas combinaciones, por un lado, tienen la parte hidrosoluble para difundirse en sangre, exacto, pero además la parte liposoluble para atravesar la membrana celular de una célula cancerosa, y eso los hace potencialmente doblemente efectivos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Exactamente, y aparte considerar el efecto redox. El ambiente de un tumor muchas veces es un ambiente muy ácido o muy oxidante. Claro. Entonces, el introducir un metal nos ayuda precisamente a paliar esas reacciones de oxidación, ese ambiente. Exactamente. Correctamente. Y en este sentido, doctor Castillo, sabemos que hay otras alternativas también químicas, ¿no? Como pueden ser las amidas, claro, de los ácidos grasos. ¿Por qué no nos comentas un poquito al respecto? Esto surgió como una colaboración con un grupo, digamos, en este punto de vista tradicional de química orgánica. Y en realidad estamos en la frontera, ¿no? Entre la química orgánica, inorgánica, un poco la bioquímica. Y en esta colaboración surgió, bueno, pues, ¿por qué no desarrollamos estos compuestos que además son derivados de fuentes de materia prima muy barata, que es, por ejemplo, diferentes aceites naturales, ¿no? Pues nosotros podemos tomarlos, transformarlos después en unos derivados que son estas amidas y que después, bueno, tenemos
una selectividad muy alta, seguramente que tiene que ver con eso, ¿no? Que mencionaste, pues hay una cierta permeabilidad, ¿no? Para interactuar con las membranas, que es el primer blanco celular con el que tienen que interactuar para después entrar a la célula y tener su efecto terapéutico. Uh-huh. Pues estas amidas derivadas de estos ácidos grasos de fuentes muy económicas, podemos usar, son muy selectivas para ciertos tipos de leucemias, por ejemplo, y selectivas en cuanto a que, por ejemplo, no tienen mucha toxicidad frente a médula ósea, ¿no? Células de médula ósea sanas. Uh-huh. Y eso es muy importante, tener una selectividad muy alta, ¿no? Pues justamente buscando alternativas a los fármacos que actualmente se utilizan, normalmente pues tienen una, también una toxicidad alta hacia las células de nosotros, las que nos componen de manera natural, ¿no? Y eso es lo que se trata de evitar. Claro. Ahora, haciendo un poquito de historia, a mí me gustaría que nos platicaran ¿cómo se les ocurrió la idea de entrarle al tema de los organometálicos, ¿no? Sobre todo porque estamos acostumbrados a ver en la farmacología los compuestos tradicionales, la ciclofosfamida, la doxorubicina, el sulfato de vincristina, por mencionar algunos. Pero de repente surge la idea, doctor López, de una combinación con un metal que a muchos les espanta, ¿no? Por lo que estábamos platicando ya en esta primera intervención de la toxicidad, del abordaje o la llegada a la célula blanco. ¿Cómo surge esta idea? Muy bien. La verdad es que mencionabas, falta uno quizá de mencionar, que es el tamoxifeno. El tamoxifeno, sí. Que realmente es el que genera la primer curiosidad fuera del país. El doctor Yagüen mira el tamoxifeno y dice, yo puedo incluir un fragmento organometálico en esa molécula. Entonces, él comienza a hacer la transformación y realmente nadie lo escucha. O sea, realmente la primer publicación de este hecho es una publicación que está escondida por ahí y realmente todo el mundo dijo, está loco. Pero muchos investigadores empezamos a mirar eso como una posibilidad. Dijimos, ¿por qué no replicar el experimento? En mi caso, yo realmente comienzo a interesarme en lo que son las moléculas pequeñas. Hace 25 años hubo una explosión por estudiar las moléculas pequeñas para el tratamiento de cáncer, que son moléculas que tienen un tamaño ideal, es decir, si son demasiado pequeñas, rápido se eliminan del cuerpo y no pueden. Se metabolizan rápido. Uh-huh. Si son moléculas excesivamente grandes, no pueden traspasar membranas. Así es. Y entonces, estas moléculas que tienen ese tamaño ideal pueden ser útiles. Entonces, yo me interesó bastante eso. Posteriormente aprendí que leyendo veía mucho acerca de cómo el selenio podía ayudar a eliminar el riesgo potencial de cáncer de próstata. Uh-huh. Y entonces de esa forma uno dice, bueno, moléculas pequeñas, selenio. Realmente hacer compuestos de selenio no es sencillo, es un trabajo es complicado. Uh-huh. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no emplear un reto así? Hacer moléculas de selenio y aparte que tengan un fragmento organometálico. Y tratar de probarlas hacia líneas celulares cancerosas. Y nuestro primer objetivo fue precisamente tratar de emular lo hecho con el ferrocifen, que es el análogo del tamoxifen, y tener buenos resultados biológicos. La verdad fueron bastante buenas, son mucho, mucho más activas que tamoxifen, son mucho más activas que cisplatino, los compuestos que preparamos. De esta forma hemos ido progresando en el conocimiento. Al principio teníamos moléculas que eran demasiado activas, y entonces eso hacía que fueran nada selectivas. Hoy día en el laboratorio tenemos moléculas extraordinariamente selectivas hacia cáncer de mama o de próstata o de colon. Entonces eso es interesante. ¿Cómo puedes ir variando cada fragmento de la molécula y vas modificando el efecto final que tiene? Y que es interesante porque yo recuerdo anecdóticamente el tamoxifeno, por ejemplo, un bloqueador de estrógenos. Exactamente. Particularmente. Y que entonces se utiliza contra cáncer de mama en las mujeres, precisamente porque el cáncer de mama es estrógeno dependiente. Exacto. Y como que esa fue la función hasta que se le encontró esta combinación. Y por otro lado, en el cáncer de próstata, donde el zinc está totalmente participando, claro, ¿no? Y que de alguna manera tiene esa composición molecular muy parecida a los metales, ¿no? Exacto. Digamos, y que de ahí surge también esta inquietud de buscarle, ¿no? Exacto, y la verdad es que es muy interesante. O sea, realmente en el Departamento de Química Inorgánica del Instituto hay investigadores que se han dedicado a esto ya de hace tiempo. Hay gente que hace, por ejemplo, compuestos para poder evaluar cuánto azúcar tenemos en la sangre. Claro. O el doctor que nos ayuda a entender cómo se puede funcionar una enzima dentro del cuerpo de una forma o totalmente. Idealmente, aprovechar esos conocimientos para generar mejores moléculas. Ahora, en tu caso, doctor Castillo, sí. ¿Cómo surge entonces la idea de buscar otro grupo, ¿no? Las amidas. En el caso de las amidas, pues se trataba básicamente de
encontrar el balance entre darle suficiente solubilidad en agua, que es lo que necesitamos, como mencionabas, para que pueda ser acarreado en la sangre. Uh-huh. Y por otro lado, pues tenemos el ácido graso, que entonces es lipofílico, ¿no? Así es. Y entonces puede insertarse fácilmente en las membranas celulares, ¿no? Después uh-huh. pasar. Esa fue la inspiración principal para esto, sabiendo que los ácidos grasos, por ejemplo, pues el aceite de ricino tiene ya en sí mismo una cierta actividad. Es analgésico principalmente, antiinflamatorio, y pensamos, bueno, se puede modificar esa actividad biológica ya que interactúa con ciertos blancos en las células y modificar su solubilidad. La respuesta fue que sí, ¿no? Y entonces logramos hacer esto. Estamos hablando particularmente de omega 3, omega 6, de esos ácidos. Exactamente, son ácidos de este tipo, los cuales entonces de un ácido, ese grupo funcional, ese grupo de átomo, lo convertimos en otro que en lugar de oxígeno tiene nitrógeno. Okay. Podemos modificarlo y así variar su solubilidad acuosa y también la permeabilidad. Como que muchos amigos de la audiencia siempre piensan que los investigadores, pues yo no sé qué nos tomaremos o qué haremos para tratar de solucionar preguntas de investigación. Sin embargo, obviamente es la lectura, es el conocimiento para generar la pregunta y entonces la metodología en este sentido, ¿no? Pero a mí me llama la atención en estas dos líneas de investigación de ustedes, los modelos. ¿Cómo empezar? Primero desarrollar la molécula en el laboratorio y luego viene, me parece, la parte más complicada, que es ya la constatación en términos de su mecanismo de acción ya claro. A nivel celular, ¿no? ¿Cuál será un poquito la experiencia? ¿Cómo vamos? ¿En qué nivel están ustedes en estas líneas de investigación? Bien, en nuestro caso nosotros conocemos que son activas. Hoy día entonces tenemos dos principales teorías de cómo actúan, que estamos tratando de demostrar, al menos en los compuestos con selenio. Una de ellas es que el potencial redox de estos compuestos nos ayuda, es decir, cómo pueden oxidar los radicales libres que se encuentran en un tumor, es decir, estas especies que son muy reactivas y que van destruyendo las moléculas que son necesarias para la vida. Y el otro mecanismo es que existen fármacos que pueden liberar ácido sulfídrico. Uh-huh. Y entonces pensamos que quizá lo que está liberando es ácido selenídrico o un derivado metilado de él. Y eso es lo que está provocando Correcto. La actividad que es tan alta y que realmente nosotros estamos llegando ya a actividades de micromolar, que es decir, necesitamos una cantidad muy pequeñita para generar un efecto importante en la célula. Y eso es bien importante. Hoy día se está evaluando eso, cómo se actúa. Y realmente es un reto grande, sobre todo para uno que viene de un laboratorio de síntesis y que realmente tienes que irte insertando en otra terminología, en otra forma de trabajar con gente que trabaja más en la zona biológica. Sí, sin duda. Y sobre todo porque las tendencias a nivel global van cambiando. Yo no diría que se puso de moda, pero sí en la tendencia de la información, pues todos estos mecanismos de oxidación, de apoptosis, es decir, de la muerte celular genéticamente programada y que donde ahora se ha visto que estos mecanismos de bloqueo de la liberación de radicales libres, pues, bueno, tiene una aplicación grandísima, exacto, no solo en las cuestiones de cáncer o neoplásicas, sino en muchos otros padecimientos, ¿no? La salud, ¿no? Por ejemplo. Exactamente. Sí. Y cómo atrapar esos radicales libres que generan especies dañinas, sí, es algo muy importante hoy en día. De hecho, muchos medicamentos hoy se están, muchos medicamentos que se descubren con potencial canceroso, anticancerígeno, como el raloxifeno, por ejemplo, se diseñaron inicialmente para paliar la inflamación. Así es. Entonces, hoy día es una de las tendencias, o sea, diseño algo que tenga la capacidad de eliminar inflamación y luego lo pruebo para ver si tiene potencial anticancerígeno, porque una de las consecuencias de crecimiento de un tumor es la inflamación, ¿no? Sin duda alguna. Pues miren, yo los invito, tenemos preparada una entrevista con el doctor Alfredo Ortega. Él también es investigador del Departamento de Productos Naturales de ahí, del Instituto de Química, y él nos habla sobre un tema también bastante interesante de algunos derivados. Ahora vamos a otra parte de este catálogo, de este arsenal contra el cáncer, pero de productos naturales con potencial uso farmacológico. Vamos a escucharlo y regresamos aquí a Mirador Universitario. Estamos hablando arsenales contra el cáncer en esta serie, el Instituto de Química a la punta de la innovación. Acompáñenme, ya volvemos. Lugares en donde se puede hacer la investigación de la actividad biológica de los productos naturales en nuestro país son muy escasos y muy limitados en sus alcances
búsqueda de actividad biológica. Sin embargo, yo he tenido la suerte de aislar y de identificar 3 o 4 productos de interés para la salud humana. Uno de ellos es un ansiolítico bastante bueno que surge de una planta con antecedentes etnobotánicos ancestrales. Esta sustancia la bautizamos con el nombre de galfiminas. Aislamos 2 de ellas en este instituto y posteriormente fue estudiada en laboratorios de Alemania, en donde aislaron otra serie de productos parecidos a la estructura que nosotros habíamos determinado. Pero afortunadamente para nosotros, el producto que nosotros aislamos aquí fue el activo de todos los productos que se aislaron de la planta. Es un nortriterpeno con una estructura muy particular y tiene un efecto, contrariamente a lo que dice la experiencia, que los productos que tienen un efecto ansiolítico deben tener nitrógeno. Este no tiene nitrógeno, es un compuesto oxigenado, un hidrocarburo oxigenado, que tiene esa actividad ansiolítico y antidepresivo. Lo malo es que no tenemos en dónde hacer las actividades biológicas en ese sentido aquí. Tenemos que recurrir a laboratorios extranjeros y son muy tardados, caros y no podemos a veces sufragar los gastos que implica una investigación más profunda en este caso. Otro hallazgo interesante para los que trabajamos en productos naturales fue de una planta de Oaxaca y aislamos un producto al que bautizamos con el nombre de incoctinas, derivados del nombre científico de la planta que se llama de cacaeta incopta. Y de ahí derivamos el nombre y sacamos 4 o 5 productos que, eso sí, como una enfermedad endémica en México, la diarrea, la ensayamos para ver si era útil para controlar las infecciones intestinales. Y resultó muy interesante y generó aproximadamente unos 6 o 8 trabajos de investigación sobre esta actividad. Si lo comparamos con los medicamentos utilizados para controlar las infecciones bacterianas de nuestros intestinos, su actividad no es comparable con los medicamentos alopáticos, pero sí se les acerca. Y dado el costo de los medicamentos actualmente, esta sería una sustancia útil para utilizarse en la medicina social. En tercer lugar, es un hallazgo mucho más importante que los otros dos, porque de una planta de estas que les mostré, que se llaman salvias, se aisló un producto que publicamos con una estructura de diterpeno. Esa estructura estuvo modificada por la planta y nos dio mucho trabajo resolver la estructura, pero finalmente se resolvió y ahí quedó. Tenemos problemas, como dije antes, en determinar la actividad biológica y encontrar lugares especiales donde se haga esta investigación, y está pendiente esta investigación. Ya muchas gracias al doctor Alfredo Ortega por esta participación. Llama poderosamente la atención 2 comentarios: medicina social y pues la disponibilidad natural, ¿no? Para empezar a estudiar esto. Y en este sentido, ustedes ya nos comentaban, bueno, cómo inicia la idea para desarrollar una investigación. Ahora quiero que nos platiquen, tomando en base lo que vimos de la entrevista del doctor Ortega, pues ¿cómo inicia el proceso de la investigación? Ya tienen la idea, ya hay la información, está el bagaje cognitivo. ¿Cómo arranca ya el proceso a nivel de laboratorio, cualquiera de los dos que quiera empezar a platicar?
Yo puedo decir que desde el punto de vista de química inorgánica sabemos que existe el cisplatino, ¿no? Que ha sido utilizado ampliamente. Uh-huh. Y desde el punto de vista social, por ejemplo, pues bueno, el platino es un metal precioso, es caro, y entonces hay que buscar opciones que, además de que tengan mucho mayor selectividad para que entonces también tener efectos secundarios que no sean tan perjudiciales para la salud, también hay que buscar algo que sea más barato, ¿no? Pensando en que sea más accesible para diferentes estratos de la población. Claro. Yo creo que también lo abordamos desde ese punto de vista, ¿no? El doctor José Guadalupe pues trabaja con derivados de ferrocenos, ¿no? Entonces tiene hierro, que además de ser un metal que normalmente está presente en nosotros, por lo mismo su menor toxicidad normalmente, pues además es barato, ¿no? Claro. Desde ese punto de vista, nosotros también, una de nuestras líneas de investigación tiene que ver con compuestos también con propiedades antitumorales que tienen cobre, otro metal que igual es compatible con los seres vivos, también es de hecho un requisito nutricional, y además es mucho más barato que el platino, ¿no? Entonces sería ideal poder desarrollar fármacos a base de estos metales que pues son abundantes en la corteza terrestre y que por lo mismo incorporamos en los seres vivos, ¿no? Y que llama poderosamente la atención que ahora no solamente es el conocimiento de la química, sino de alguna manera también la relación de la fisiología del organismo, claro, ¿no? De la morfología celular, de la biología tisular, es decir, es un área ya multidisciplinaria integrada, ¿no, doctor? Y aparte de eso, los retos que tiene uno como químico, ¿no? Porque hoy día, como químico, uno tiene un estigma social muy fuerte, hablando de eso, de medicina social. Hoy día todas las mamás te dicen, no comas eso porque es pura química, ¿no? Ah, entonces eso nos genera una mala, mala reputación que a lo mejor algunos colegas la merecerán, pero no todos la merecen, ¿no? Claro. Y realmente hoy día, por ejemplo, iniciamos también el proyecto pensando en buscar la forma de preparar nuevas moléculas de una forma limpia, de una forma que no genere contaminantes, que es la otra parte que también tenemos que ir observando en el proceso. Entonces, son dos retos. Estos retos hacen atractiva a la academia, claro, para la industria farmacéutica, ¿no? Sin duda. Antes se decía, no, nunca vas a tener una influencia en la industria farmacéutica si estás en la academia. Hoy día no es cierto. Hoy día en muchos países ya se han cerrado los laboratorios dentro de la industria farmacéutica y toda la investigación se hace en la parte académica a través de convenios, de colaboraciones. Y esto, por ejemplo, generó al Taxol, simplemente, que es un anticancerígeno ideal, ¿no? Y hoy día cada vez está cambiando este modelo, ¿no? Y es de esta forma que uno tiene que ir pensando realmente en que la química que haces en tu laboratorio tenga una repercusión, ¿no? Lo hacen la gente de Productos Naturales cuando analiza las plantas que tienen un potencial aplicación terapéutica, la hace la gente en química orgánica cuando busca preparar nuevas moléculas con actividad biológica. Y nosotros también estamos inmersos en esto, ¿no? Simplemente el hecho de ocupar metales más baratos o de estudiar mecanismos de acción enzimática usando metales como cobre que hace Iván, es algo bien interesante. No, y a mí me llama la atención esta frase que frecuentemente oímos, y sin caer en el aspecto prerrogativo de que es pura química, pues sí, ¿no? ¿Sí? La primera ley de la termodinámica que todos conocemos nos lo dice claramente, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Exacto. Y creo que de ahí parte este punto. Y el segundo comentario que vamos a abordar más adelante, el Taxol, quizá el anticancerígeno más vendido a nivel mundial, sin duda. Ya platicaremos de esto, y es fruto precisamente el resultado de esta intervención académica. Pero bueno, el tiempo no nos perdona muchísimo, así que yo los invito. Vamos a hacer una pequeñísima pausa aquí en Mirador Universitario y regresamos a seguir platicando sobre el arsenal que tenemos disponible contra el cáncer y lo que están haciendo nuestros investigadores. Sí, escuchó usted bien, nuestros investigadores mexicanos en nuestro querido Instituto de Química. Ya volvemos. Thank you.
Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Mirador Universitario. Les agradezco muchísimo el que sigan con nosotros, que continúen con nosotros. Estamos hablando de Arsenales contra el Cáncer. Y les recuerdo que nuestras líneas de contacto ya están abiertas para que usted, si es tan amable, se comunique con nosotros. Lo que le quiera usted preguntar, tanto al doctor López como al doctor Castillo, para eso están estas líneas telefónicas. Mire usted, 5622-8728, para que nos haga llegar todos sus comentarios o sugerencias, o también con la terminación 20, 5622-8720. Podemos también, a través de una tercera línea, que es el 5622-8718, pero también, si usted lo prefiere, a través del correo electrónico, con mucho gusto lo puede hacer a través de la dirección mirador@cuaed.unam.mx. Le recuerdo que estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la dirección electrónica mirador.cuaed.unam.mx. Muchas gracias por continuar con nosotros. Y bueno, yo les quiero ahora preguntar, vamos a entrar un poquito más a profundidad ya con qué son los compuestos organometálicos, en el sentido, ya nos comentaron un poquito cómo surge pues la idea, ¿no?, de entrarle a estas nuevas opciones, tanto en el caso de las amidas de ácidos grasos, pero en sí, ¿qué han logrado ver de estos compuestos? ¿Qué los ha hecho diferentes? No solo desde el punto de vista, obviamente, molecular, ¿no? Ya no nos lo platicaron, sino ya aterrizado en la práctica. ¿Qué los hace diferentes a los compuestos orgánicos o a los compuestos que utilizamos en llamémosle la terapia tradicional del, ¿no?, cáncer, por así decirlo, ¿no? Así que es. Yo creo que no tiene nada tradicional, no, pero bueno, por supuesto que no. Cada día van renovándose. ¿Realmente qué los hace diferentes? Comentaba un poco Iván acerca de esa forma de pasar barreras. Tenemos ese fragmento lipofílico que es bien importante en la parte organometálica, y además podemos modular esa capacidad que tienen para oxidar moléculas dentro del cuerpo, ¿no? Podemos cambiar de hierro a rutenio, aunque sea un poco más costoso. Podemos modificar algunos fragmentos que van unidos al metal y de esta forma generar una mejor selectividad. Entonces nos da, no va a sustituir lo que está, simplemente nos da una herramienta nueva, una herramienta útil y fresca para permitirnos modular, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, hay colegas que se dedican a modificar fármacos existentes, incluyendo un fragmento organometálico. Entonces, sí, ahí ya vamos a buscar una doble funcionalidad, ¿no? Y hay gente, por ejemplo, como nuestro grupo, que nos dedicamos a generar nuevas moléculas a través de principios simples como formación de puentes de hidrógeno, a través de principios simples como la solubilidad en agua o en que puedan en algún momento las moléculas cambiar su morfología en el cuerpo para después hacerse solubles en aceite. Entonces, ese tipo de cosas las tienes cuando tienes esa maleabilidad de los compuestos organometálicos. ¿Y en tu caso, Iván? Pues yo creo que también tenemos que ser muy honestos y decir que en realidad estamos trabajando con compuestos a veces tan novedosos que no sabemos, por ejemplo, cuáles son sus blancos terapéuticos. Okay. Eso es algo muy importante porque yo creo que ha pasado históricamente que la gente se casaba con un blanco terapéutico. Yo creo que, bueno, el cisplatino llega, por ejemplo, al núcleo y allí es donde ejerce su acción. Y entonces empezábamos con la misma premisa y está bien como hipótesis de trabajo inicial. Pero si después vemos que no tiene el mismo tipo de efecto, por ejemplo, no tiene el mismo tipo de resistencia, no hay células cancerígenas que ya pueden deshacerse del platino y entonces ya no mueren con este tratamiento, ¿no? Entonces, bueno, si está yendo por otra vía es porque está llegando a otra parte de la célula y ahí ejerce su acción, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros estamos apenas explorando cuáles son sus blancos terapéuticos. Sí. Tenemos hipótesis de trabajo, ¿no? Lo menciona José Guadalupe. La actividad redox, por ejemplo, ¿no? De, pues genera especies que oxidan y causan daño celular o no, y los están frenando o los están generando dentro de la célula cancerígena. Eso es algo que realmente no sabemos. Y que precisamente eso es lo que lo hace fascinante. Claro. Porque hay que ir contestando preguntas. Preguntas. ¿No? Y conocer un blanco terapéutico es algo extremadamente complicado para el cáncer. Porque el cáncer nosotros lo llamamos como el cáncer. Pero en realidad es un conjunto de enfermedades tan grande que es realmente muy complicado saber cuál podría ser un blanco terapéutico. Sí, no tiene palabra de honor, dicen algunos. Sí, es tan variable, tan diverso. Y además muta, ¿no? O sea, una vez que comienzas a tratarlo, Puede cambiar. Sin duda. Y entonces tienes que cambiar la terapia, ¿no? Entonces, entre más arsenal tengas para atacar un problema, eso te da una ventaja. No, y sobre todo si empezamos a ver en la
pues en la realidad biológica, hablemos de cuatro componentes básicos: el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno y el oxígeno. Uh-huh. 20 aminoácidos esenciales en lo que es la organización tisular. Cualquiera pensaría que esto es finito, ¿no? Que no vamos a encontrar el hilo negro de las nuevas moléculas, como en la música, por uh-huh. decirlo de alguna manera, valga la comparación. Y sin embargo, vemos que no. O sea, la cantidad de combinaciones de alternativas que nos ofrece este panorama es gigantesca. Tan sencillo como esto de, bueno, 20 aminoácidos esenciales. Bueno, después resulta que hay, bueno, pues el 21, ¿no? Digamos, hay no alguno en el cual el selenio reemplaza al azufre y entonces, bueno, de ahí viene. Exacto. Y entonces ya tienes una serie de combinaciones extra, ¿no? Claro. Sí, y ahora nucleótidos no con selenio, ¿no? Los mismos componentes y entonces eso le da otra capacidad de combinación y de ahí y para adelante, ¿no? A funcionar. Entonces eso es bien interesante. Ahora, en este sentido, más o menos la perspectiva, ¿cómo la ven ustedes? ¿La visualizan real? ¿O la visualiza nada más como una generación de conocimiento académico o potencialmente podrá ser aplicable en el futuro? ¿Cuál sería una idea al respecto? Yo esto, creo que uno tiene que tener la mente abierta para ambas posibilidades. Claro. Uno tiene que, sí, empujar para que, bueno, quizás esto sí tiene una repercusión social más inmediata y pues llevarlo hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, después por ahí me comentaba, me parece que era un economista en alguna charla de café, con una cerveza, qué sé yo. Bueno, pero ¿qué importancia tiene tus trabajos si terminan un libro de texto de aquí a 20 años? Bueno, pues el cálculo de Newton acabó en libros de texto que todos seguimos leyendo muchos siglos después, ¿no? Entonces, por supuesto que tiene también una repercusión. Entonces, yo creo que cualquiera de las dos vertientes es válida. Y en ese sentido, precisamente la pregunta, porque es legítimo, ¿no? En ambos casos, se puede utilizar como una aplicación para solucionar los grandes problemas del mundo, qué bueno. Pero también la generación de conocimiento me parece que es relevante, ¿no, Doc? Sí, y realmente yo decía siempre que realmente cuando te dicen, ¿es que usted hace química aplicada o no? Digo, depende de cómo tú la veas. El enfoque. Porque realmente yo utilizo los conocimientos previos de otras personas y aplico esa química en el desarrollo nuevo que estoy haciendo. Entonces, muchas veces cuando te refieres a química aplicada como algo que va a ser comercialmente disponible, ok, ya veremos. Yo creo que al menos los desarrollos que se tienen en el Instituto de Química hoy día sí tienen un potencial de aplicación, ¿no? Cada vez el Instituto de Química, el Departamento de Química Inorgánica y los otros departamentos del Instituto tienen más visión hacia la potencial aplicación industrial de sus compuestos. Bueno, pues vamos a ver precisamente, si me lo permiten, una cápsula, ya decíamos, del Taxol. Precisamente un fármaco utilizado contra el cáncer y quizás el más vendido a nivel mundial. Vamos para allá, ya regresamos. El cáncer es una de las causas principales de muerte alrededor del mundo. Por ello, la búsqueda de medicamentos para contrarrestarlo y evitarlo lleva muchas décadas de investigación, y uno de los hallazgos más utilizados desde 1993 es el Taxol, cuyo nombre científico es Paclitaxel. La historia comienza en 1958, en el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, con la colecta de más de 30.000 plantas en búsqueda de propiedades anticancerígenas, de entre ellas la corteza del tejo del Pacífico, colectada por Arthur S. Barclay y estudiado en 1963 por Monroe y Wall, mostró cualidades antitumorales. Poco después, Wall y sus colegas aislaron y purificaron los componentes para realizar pruebas y finalmente, en 1967, conseguir aislar el principio activo, anunciando tal hallazgo en la reunión de la Sociedad Química Americana y publicando los resultados, incluida la estructura química, en 1971 en la revista Journal of American Chemical Society. Pero no todo estaba resuelto. Robert A. Holton hizo notar que un tejo de 13 metros de altura y con 200 años de edad solo proporcionaría medio gramo de paclitaxel, y como alternativa a este problema, se encontró que el tejo común, especie ampliamente utilizada en horticultura ornamental, contenía un compuesto precursor relacionado a la misma familia del paclitaxel y que a su vez es relativamente más abundante. Solucionado el problema de su obtención, faltaba descifrar su funcionamiento, y este descubrimiento se le atribuyó a Susan B. Hurwitz, una farmacéutica molecular de la Escuela de Medicina Albert Einstein de Nueva York.
Y así, después de grandes esfuerzos en investigación e instalaciones, el paclitaxel se convirtió en un fármaco altamente exitoso que fue comercializado por Bristol Myers Squibb en 1993 con el nombre de Taxol. Al no existir grandes justificaciones para su patentamiento, el Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos licenció en 1996 a Bristol Myers tres invenciones relacionadas a métodos para utilizar el paclitaxel en el tratamiento del cáncer. Desde entonces, ha sido una herramienta muy eficaz para los médicos que tratan pacientes con cáncer de pulmón, ovario, mama y formas avanzadas del sarcoma de Kaposi. Bien, pues es sin duda interesantísimo, sobre todo por la actividad multivariada, ¿no?, del Taxol, y que de alguna manera es lo que ustedes nos estaban comentando, que no te quedas con una sola idea, sino que ves, eso es un árbol, ¿no?, que puede dar unas alternativas gigantescas en este sentido. Platicando de los organometálicos, ya vimos que, bueno, están buscando las propiedades anticancerígenas. ¿Qué otras alternativas farmacológicas pudieran tener estos compuestos? Muy bien. Tenemos compuestos que se prepararon pensando en que podrían ser interesantes, que podrían ser activos, y realmente, desafortunadamente, no todo sale como se planea. Claro, sí, claro. Y realmente son inocuos. Pero, como son compuestos que tienen grupos funcionales interesantes, hoy día están probando, por ejemplo, como agentes antimicóticos. Okay. ¿Sí? Hay algunos que están resultando activos para hongos que afectan al ser humano, y hay otros que son muy interesantes que están afectando a ciertas plagas, por ejemplo, para el cacao o para el café. Entonces, y que nunca se había pensado en un fragmento organometálico para ensayar, ¿no?, en aplicaciones hacia la agroquímica. Entonces, es bien interesante. Aparte de eso, hoy día estamos desarrollando moléculas que tienen fragmentos organometálicos y que tienen la capacidad de florecer, ¿sí? Que tienen la capacidad de florecer, es decir, yo le pongo una luz de un color y cambia de color. Y entonces eso nos van a, estamos pensando en ellos para usarlos como posibles detectores de algunos marcadores de alguna cosa en particular, unido a aminoácidos o amidas, como hace Iván. Sí, pero de una forma enfocada un poco más al fragmento orgánico. Y en ese sentido, Iván, las moléculas que tú estás trabajando derivan de la piperacina, ¿no? Tenemos derivados de la piperacina, sí, es que es un compuesto con nitrógeno. Algunos de ellos tienen la capacidad de que además se comportan como compuestos quirales, ¿no? Esto de que algo que su imagen frente al espejo no se puede superponer, ¿no? Y las manos, claro, son el ejemplo más, sí, claro, más claro, ¿no? Y el cuerpo normalmente tiene este tipo de reconocimiento para, pues, solamente la mano derecha o la mano izquierda de una molécula, ¿no? Por ponerla de alguna forma. Entonces, esto nos permite también tener mayor selectividad. Claro. Ese es, digamos, algo importante de estos derivados de las piperacinas, ¿no? De hecho, en la estructura del Taxol que vimos también, hablando de, por ejemplo, las amidas que se obtienen a partir de aminas, pues es una amida en sí misma el Taxol, ¿no? Entonces, pues, claro, se le puede llamar un grupo farmacóforo, ¿no? Es decir, un grupo que reconoce alguna parte de, normalmente, alguna célula. Y que yo recuerdo que, por ejemplo, las piperacinas en un origen eran utilizadas como antiparasitarios. Exacto. Contra gusanos redondos. Y los siguen siendo, por ejemplo. No, claro, se sigue utilizando. Realmente, por ejemplo, los compuestos heterociclos de entre los 10 fármacos más vendidos actualmente, 5 de ellos tienen un compuesto heterociclo, ¿no? Derivado del nitrógeno. Ahí tenemos, por ejemplo, algunos desarrollos en compuestos, digo, diferente al tema, pero relacionado, que son antivirales, ¿no? Claro. Con derivados de piperacinas, y estos pues pueden utilizarse tanto potencialmente en tratamiento de VIH, como por otro lado también de influenza, ¿no? Entonces, claro, evidentemente tienen un potencial muy grande este tipo, claro, de compuestos. Y que precisamente es lo que hablábamos en los bloques anteriores, donde ustedes decían que no te quedas con una idea, es decir, no buscas el potencial, el mecanismo de acción contra en un área particular, sino que puede tener una variabilidad gigantesca, ¿no? Y eso es lo que le da importancia precisamente a la investigación que se hace en la academia, ¿no? Claro, nosotros, claro, mientras que las farmacéuticas tienen objetivos muy claros, fechas muy delimitadas, y eso hace que no sean tan creativas, en la academia no, en la academia nosotros siempre estamos buscando un reto nuevo, ya sea en la síntesis, o ya sea en la actividad farmacológica, o ya sea en las propiedades fotofísicas de los compuestos, y eso hace
que no nos quedemos simplemente en un hecho, sino que buscamos más allá siempre. Son enfoques complementarios. Exactamente. Creo, ¿no? El de la industria farmacéutica o el nombre que le quieras dar, que esté en desarrollo de químicos, y el nuestro, porque el nuestro quizá nos permite estudiar un universo más amplio, ¿no? Claro. Entonces podemos decir, bueno, esto que está por acá y no lo tenía contemplado originalmente, es interesante, vamos por allá, ¿no? Uh-huh. Profundizamos en eso que no teníamos en cuenta, ¿no? Y eso es a veces la serendipia, ¿no? Lo que nos guía. Sin duda alguna. No hay limitaciones de costos. Por ejemplo, Iván puede usar ácidos grasos que quizá dijera la parte farmacéutica, pues a mí ya no me sirve porque yo ya no me interesa, ya los tengo. ¿No? Así es. Y entonces ya modificas. O en nuestro caso, por ejemplo, al principio cuando empezamos a trabajar con Selena, todo el mundo decía, pero eso es venenoso, eso no puede ser útil, ¿no? Es demasiado tóxico. Bueno, depende en cómo se encuentre y en qué cantidad se encuentre y cómo está enlazado a la otra parte de la molécula. Bueno, ustedes se recordarán lo que se decía de los compuestos arsenicales, por ejemplo, en un principio era lo mismo, ¿no? Y eran reconstituyentes importantísimos en pacientes convalecientes de un acto quirúrgico o algo, uh-huh. y todo el mundo pensaba en una toxicidad extrema. Exacto. Ahora, con base en esto, yo les quisiera preguntar, ¿qué otros fármacos han desarrollado aparte de esto que, digamos, es ahorita su etiqueta principal, ¿no? Los organometálicos, las amidas de ácidos grasos. ¿Qué otra línea de fármacos han ustedes trabajado o estudiado con este potencial uso anticáncer? Como ya mencioné, el desarrollo de las amidas de ácidos grasos es parte de una colaboración y creo que ninguno de nosotros trabaja solo, ¿no? Es imposible. Sí. Hay que trabajar también con biólogos, bioquímicos, etcétera, ¿no? Y esto, pues, es una colaboración fuerte con un grupo de orgánica. Ya nosotros, digamos, más en la parte de química bioinorgánica, pues tenemos estos compuestos de cobre que tienen también una actividad antitumoral y como primer blanco terapéutico hemos estado estudiando cómo es que primero pasan la membrana celular, ¿no? Y esto es algo que hemos visto. Algunos logran, otros no. ¿De qué depende? Pues de qué tan solubles sean en grasas, ¿no? Es decir, qué tan fácilmente se pueden difundir por la membrana. Y en una nueva vertiente de eso estamos también trabajando con algunos compuestos que tienen selenio y esto pues es algo que ya platicaré con el doctor Guadalupe, ¿no? Para ahí también unir fuerzas, ¿no? Porque pues hemos visto que tiene una actividad también anticancerígena importante. Bastante importante y muy selectiva también. Ahora, Iván, sabemos por ahí que hay una patente. Hay una patente. ¿Por qué no nos platicas un poquito de eso? Pues no es sencillo, hay que decirlo. No, sin duda no lo es. Bueno, en primer lugar, uno tiene que fundamentar muy bien esta patente, ¿no? Y hacer una búsqueda exhaustiva de, bueno, qué es lo que se conoce, qué es lo que no, para entonces decir, bueno, esto realmente podemos explotarlo como algo novedoso. Es innovador. Uh-huh. Para que sea innovador. Y entonces pase el primer filtro que es el INPI, ¿no? El Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual. En realidad está allí, porque esto es un proceso muy largo, ¿no? Y esto quizá habría que pensar en formas de hacerlo más expedito, porque nosotros llevamos con este trámite de patente ahorita ya 3 años casi. Wow. Entonces estamos solo esperando que nos dan respuesta. Ah, bueno, pues primer comunicado, cambia la forma un poquito. Segundo comunicado, cambia ahora la parte técnica de manera que quede redactado de esta forma. Estamos en eso. Okay. Entonces eventualmente se otorga la patente y ya ahí uno también tiene que, si así lo desea, buscar una comercialización, ¿no? Que alguna compañía se interese en esto. Claro, que ya tendremos oportunidad en algún otro espacio de platicar al respecto. ¿Y en tu caso, doctor López? En mi caso, bueno, las moléculas que estamos trabajando, moléculas que inicialmente comenzamos a trabajar, ya están publicadas en el journal más importante de química medicinal, y lo cual nos da un placer enorme porque realmente hacer una contribución de ese nivel es difícil para un investigador en México. Pero hoy día las nuevas moléculas que tenemos son moléculas muy selectivas. Estamos ya escribiendo algo para poder patentar antes de publicarlo esta vez. Uh-huh. Y realmente son moléculas bien interesantes donde incluimos fragmentos heterociclos. Y sobre todo el modelo que nosotros trabajamos, que es el poder encapsular de cierta forma. Es decir, que la molécula cuando entra al torrente donde hay mucha agua esté abierta a las moléculas con agua y cuando llega a una parte que sea lipofílica, esta se cierre como si fuera una cápsula y pueda traspasar la membrana para después volver a abrirse en presencia del agua. Ese modelo nos ha dado un enorme éxito, ha sido algo que nos ha apoyado en generar buenas selectividades y hoy día tenemos moléculas que tienen selenio y que pueden paliar el cáncer de mama, otras que trabajan sobre cáncer de colon, bastante selectivas, y la última generación ya estamos trabajando en cáncer de leucemia, que son muy, muy selectivas, y bueno, a partir de eso ya eliminamos el selenio como,
parte principal de nuestra investigación. Y hoy día estamos generando heterociclos, que son fragmentos principales de fármacos y que nos van a servir precisamente para incorporar después moléculas más activas, ¿no? Y yo creo que esto también resulta importante para la audiencia, porque hablemos ahora del otro extremo, ¿no? Hay gente que le atribuye ciertas propiedades a ciertos compuestos y que incluso hasta podríamos pensar que los está comercializando como un anticancerígeno importante. Me refiero que vemos en ferias, en tianguis, personas que le dan quizá una popularidad desmerecida a ciertos compuestos, pero que la gente adquiere ese tipo de publicidad o incluso hasta este tipo de fármacos, ¿no? Entonces vemos las cápsulas de víbora de cascabel, sí, ¿no? El veneno del escorpión azul y una serie de elementos. ¿Qué opinión les merece? Porque aquí vemos ciencia obviamente pura, bien sustentada, versus esta otra parte, ¿no? Como dato curioso, yo el caso más extremo de esto que he visto es caldo de sopilote. Tremendo. Por litro a $1,000, una cosa así, sí, como anticancerígeno. Al sopilo, exacto, ¿no? Sí, sí. A saber de qué te dan caldo. Sí. Yo creo que hay que ser muy cuidadoso con este tipo de cosas, ¿no? Porque evidentemente que tiene que haber un estudio serio detrás que realmente te garantice que estás pagando dinero por algo que va a tener algún efecto, que es el que tú deseas, ¿no? Evidentemente alguien está preocupado por su vida, bueno, pues dice, voy a probar lo que sea necesario. Correcto. Pero qué tal que no solo no tiene el efecto, sino además tiene una toxicidad, algún tipo de efecto secundario, ¿no? Que no se puede prever. Entonces yo... Es que, ¿qué es lo que en algún momento hablábamos? Alguna vez alguien preguntaba que si era lo mismo un producto natural aislado de una planta o sintetizado en un laboratorio. Y decíamos, pues no nada más es lo mismo. Tienes la garantía de que está puro totalmente, que tiene una pureza tal que no vas a tener riesgo de alguna contraindicación por otro componente de la mezcla, ¿no? Pues ya casi nos vamos, así es que yo les quisiera pedir retos para el futuro. ¿A qué se van a enfrentar y conclusiones finales de esto? Empiezo contigo, doctor Castillo. Yo considero reto abordar todo esto de la química y un poco pensando en esto de que tenemos una mala fama, es desde el punto de vista de la química verde y la química sustentable, ¿no? Uh-huh. Tomemos valores de lo que hace la naturaleza y cómo lo hace para nosotros también imitarla. Y entonces producir cosas con un valor agregado y sin contaminar o, digamos, generando la menor cantidad de contaminantes. Esto es algo, yo creo que la química en general va en esa dirección, ¿no? Claro. Nosotros como químicos inorgánicos vamos hacia allá también, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros estudiando química inorgánica, lo que queremos hacer es, bueno, ¿cómo es que pues, las moléculas, por ejemplo, aprovechan el CO2, ¿no? Dióxido de carbono, que es un gas de efecto invernadero. En lugar de que sea un contaminante, tomémoslo y transformémoslo en algo más, ¿no? Que nos dé un cierto valor. Y esa inspiración la tomamos de la naturaleza para ver si podemos ir en esa dirección, ¿no? Es uno de los grandes retos, si no el más grande, la energía y energía de fuentes renovables. Claro, que de alguna manera pues es una preocupación global también. Exactamente. Pues muchísimas gracias, Iván, por habernos acompañado. Ha sido un privilegio el que estés con nosotros. Doctor López, pues tus retos, verdad, tus conclusiones. Nosotros tenemos bien claro que hoy día tenemos que migrar hacia lo que yo llamo la ciencia ideal, y no lo llamo yo, es un precepto de un investigador inglés, que precisamente habla de todos estos procesos limpios, eficientes, económicos, pero que además tienen una potencial aplicación para las personas, ¿no? Que es importante. Desde la academia nosotros recibimos mucho apoyo y queremos desde la academia también aportar algo a eso, ¿no? Y entonces de esta manera servir, ser útiles, y el reto principal es tratar de hidrogenar, por ejemplo, moléculas utilizando agua, ¿no? Eso es nuestro reto hoy día. Y para allá vamos, ¿no? Que y que algo más natural que el agua, no creo que no vamos a encontrar otra cosa. Exacto. Y que ahí está. Exacto. ¿No? Y que afortunadamente, pues tenemos, yo les dije al principio del programa, los soldados, los peleadores, ¿no? En contra de esto. Y qué bueno que esté en esta dinámica, porque aparentemente estos retos tan complicados desde el punto de vista científico, bueno, pues ya cayó, se otorgó un primer premio Nobel. Exacto. Y está precisamente aquí en el Instituto de Química, sí, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces, pues de nuevo cuenta, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Creo que ha sido un privilegio el ver este recorrido de lo que se está haciendo contra esta terrible enfermedad que ya desde el punto de vista social, emocional,
es terrible que acabe con, pues, con una gran cantidad de vidas humanas, y que afortunadamente pues tenemos investigadores que están preocupados por encontrar una solución sustentable, sostenible, obviamente basada en ciencia, y que sin duda abre un panorama gigantesco. Así es que de nueva cuenta, doctor Castillo, doctor López, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Y en nombre de este gran equipo de televisión, porque el tiempo es inexorable, nosotros ya nos vamos, no me queda más que agradecer el privilegio de su atención, el que nos hayan permitido estar con ustedes con este tercer programa de la serie El Instituto de Química a la punta de la innovación, que como usted ya se pudo dar cuenta, efectivamente están a la vanguardia, sin lugar a dudas, y que con el día de hoy pues platicamos sobre los arsenales contra el cáncer. Así es que pues yo les agradezco el que nos hayan acompañado, y además los quiero invitar a que estén con nosotros ya en el cuarto programa de la serie, que lleva por título La Química Computacional al Servicio de la Salud. Sin duda, también va a estar bueno. Yo soy Carlos Esquivel Acroa, agradeciendo el favor de su atención. Muchas gracias a todo el equipo de producción. Nos vemos y hasta la próxima.